La Corte Constitucional en el 2011 permitió el transporte de animales domésticos en servicio público, luego de ser examinada la Ley 769 del 2002, donde se prohibía llevarlos. Aunque se debe resaltar que es responsabilidad del propietario la utilización y correcta disposición de bozales, guacales y otros implementos, aparte del carné que asegure que el animal cuenta con todas sus vacunas. La empresa. Eh tiene establecido que en cada una de sus taquillas, en un rao caicedo y los diferentes pueblos y puntos, unos huacales para permitir que al menos eh, los animales más pequeños puedan transportarse de manera adecuada y que vayan de alguna manera eh, cómodos también. Cachorros o las razas denominadas pequeñas. Eh, esas razas eh, pequeñas son las que no tienen un eh, que no superan los 35 centímetros de alzada. Cierto, solo transportamos eh, estos animales en la cabina, por lo cual el, el pasajero que solicite viajar debe solicitarlo con tiempo. Cada empresa del municipio tiene reglamentos que regulan el traslado de animales domésticos en su transporte público. Algunos de estos puntos se asemejan, como el uso del guacal, siempre ir acompañados del propietario y que éste se haga responsable de las medidas de higiene y salubridad necesarias. Otros puntos varían como el peso y tamaño del animal, costo y lugar donde se lleva. Si cuentas con el guacal, simplemente eh, vas a pagar los 25 mil pesos que cuesta la base y lo que pese tu mascotica en el guacal. Digamos que tu perro pesa 20 kilos dentro del guacal, entonces serían 25 mil de la base del de el transporte más 20 mil de lo que pesa tu perrito, porque el kilo sería mil pesos. Es importante consultar con un veterinario antes del viaje para garantizar la salud y la tranquilidad del animal y de los pasajeros, y con la empresa en la que desee viajar para que cumpla con todos los requisitos y no se le presenten inconvenientes.